Hola Socráticos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Loco por los Pedales. En el día de hoy les traje este pedal, que como podrán ver es una distorsión, que es el Rev G3 o Rev G3, como quieren llamarlo. Lo vamos a estar viendo en detalle y quédate hasta el final del video porque voy a dar mi veredicto finalmente, qué me pareció, qué nota le pongo al pedal, etcétera, etcétera, etcétera. Soy Sócrates el guitarrista, vamos al unboxing. Ya Socráticos, vamos a hacer un rápido unboxing falso porque este pedal ya lo abrí, así es que es solamente para que vean lo que tiene en la caja. Viene en una caja bastante bonita, elegante, made in Canada, qué bonito, muy buena presentación podríamos decir, y veamos qué viene adentro. Ah, viene acá una especie de agradecimiento, creo que es un papelito que les ponen siempre. A ver, gracias por comprar el pedal, bla 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 bla, y una firma ahí rara. Muy bien, déjalo ahí. Acá viene el pedal, lo vamos a abrir después. Y acá viene una serie de autoadhesivos y publicidad. Ponte tú, aquí viene publicidad. Registrarlo, la garantía antes de 30 días, que ya no lo hice. Pero bueno, tendrá garantía todavía. Y descuentos. ¿Qué más trae? Un autoadhesivo G3 G3 y otro autoadhesivo. La verdad es que los autoadhesivos están medio juleros porque mira, se pelan ahí, si es que se puede alcanzar a ver. Así que no sé, no me gustaron mucho. No estoy ni ahí con los autoadhesivos en todo caso. Y bueno, acá está el pedal, viene en una bolsa así con burbujitas. Y este es el pedal. Ah, acá atrás vienen acá adentro de la caja también vienen las gomitas. Oh, ¿dónde quedó? Acá está pegado. Venía este que viene con las gomitas para ponérselas atrás, si es que ustedes quieren ponerle gomitas. Y ese pedal se ve bastante bueno, buena construcción, bien pintado, es bonito. ¿Qué más puedo decir? Visualmente está bien. Voy a explicar primero los controles, ¿eh? Sí, mejor voy a explicar. Acá arriba tenemos tres perillas que son básicas, bajos, medios y agudos. Yo encuentro que un pedal bastante agudo, bueno, ahí lo van a escuchar ustedes, un pedal bastante agudo y concentrado también harto en los medios. No es tan grave. Acá tenemos el volumen del pedal y acá tenemos la ganancia o el gain, ya que es la parte más importante, la distorsión que le vamos a dar. Y acá tiene un switch al medio que tiene tres posiciones. Arriba es la posición blue, al medio es la posición off y abajo es la posición red. ¿Qué significa? En el off, en este switch, cuando lo ponemos en off, es la posición más suave de la distorsión. Es como si tuviera tres niveles la distorsión, tres niveles de ganancia. Un nivel suave, que es en off, un nivel un poco más agresivo, que es en blue, y el nivel más agresivo de la distorsión, que es en red. Lo vamos a probar en todos los niveles. Vamos con todos los controles a la mitad. Este es mi sonido limpio. Ya, es bastante ruidoso y está muy fuerte. Lo primero que vamos a hacer es lo que yo siempre les digo, es regular el volumen limpio con el volumen de la distorsión. Así que regulemos eso porque está demasiado fuerte. Limpio.
Ya, lo vamos a probar ahí en mitad de la ganancia y vamos a probar el switch de en la posición blue. Y ahora la más agresiva es la posición en red. Bastante agresivo. Ya, vamos al cómo me gusta a mí configurar este pedal. Me hablo en la posición off, ahora el switch off, ahí lo tenía en blue y con los ecualizadores como ustedes pueden ver ahí. Ahora la posición off. Y después la más agresiva. Esta es la menos agresiva. Ok, ahora probemos a ver qué podemos probar con el mínimo de gain en las tres posiciones. Y después con el máximo. Ahora está en el switch en off. Vamos a la posición blue. Vamos a la posición red ahora, la más
agresiva. Ya, ahora vamos al máximo de ganancia. Ahora sí que al que a la caga, pero con el switch en off. Switch en blue. Switch and red. Bueno, ahí está en el máximo poder, con el máximo de ganancia y en el switch en red, que es lo máximo que pueden sacarle a este pedal de distorsión. Veamos un poco el sustain. Bueno, puedo seguir todo el día así, así que está súper bien. Además se produce un feedback con el... se hace un acople con el sonido, con la retroalimentación de la guitarra. Así que a mí me parece que está súper bien. Thank you.
Ok, Socrático, les voy a dar mi parecer de este pedal, qué me pareció y cuántas estrellitas le voy a dar. El pedal en general está bien, aunque me pareció para mi oído. Dejen ustedes los comentarios qué les pareció el sonido, pero para mi oído me pareció que es bastante agudo. Tengo que regularlo de una forma, tengo que quitarle mucho al agudo en el ecualizador como para que me suene bien a mi oído. No sé, yo estoy medio cagado al oído también. Entonces, lo encuentro un pedal bastante ruidoso, agudo. Y lo otro es que tenía un ruido. Y lo otro es que tiene como una especie de zumbido, sobre todo en las frecuencias graves, y que lo logro suprimir cuando le bajo más a las frecuencias graves. Si la frecuencia grave la dejo en la mitad, por ejemplo, se escucha ese ruido que es como una... que es como una saturación o algo parecido. Así es que esas son las cosas que, digamos, no me gustaron mucho del pedal. En cuanto a distorsión, agresividad del pedal, está súper bueno. La calidad de la construcción está bien. El precio lo encuentro excesivo. Este pedal cuesta $229. Creo que no vale tanto. Yo hubiera pagado unos $150 por este pedal. Pero en general está bien. Le doy un total de 7 estrellas, le doy 5,5 estrellas. Eso todo por hoy, nos vemos en otro video. Chao, Socráticos.